cable, para esto vamos a ocupar un rectángulo de 50 centímetros por 40 de largo. En cada esquina de nuestro rectángulo haremos unas marcas de 5 centímetros para que nos quede un cuadrado de esta forma y las vamos a unir con unas líneas. Con la ayuda de un cúter por la parte trasera vamos a remarcar esas líneas para hacer nuestros dobleces de la caja con mucho cuidado y siempre ayudándonos de algo para reforzarlos. Una vez que hayamos reforzado bien, vamos a llevar el extremo de un lado hacia el otro de nuestra caja y remarcamos, y lo mismo vamos a hacer con el lado contrario, para que así ya nos vaya quedando la forma de nuestra caja. Para hacer las pestañas delanteras y traseras, solamente vamos a cortar un lado de los cuadritos, y de los lados más largos vamos a cortar los dos. Y ya para terminar nuestra cajita, que va a ser la explicación de cómo pegarla, va a haber una segunda parte. Ocuparemos cinta doble cara para pegarla y vamos a poner en todas nuestras pestañas. Le quitaremos el plástico a la cinta y comenzaremos a pegar. Yo comienzo pegando las pestañas traseras y las delanteras porque me es más fácil. Aquí hay un truquito que es muy importante, que es que vamos a cerrar y abrir la caja de los dos lados y de la parte donde mejor encaje es donde van a ir pegadas las pestañas del medio. Esto me gusta hacerlo a mí pues para darme cuenta que mi caja no vaya a quedar muy apretada y a la hora de abrir y cerrar quede perfectamente. Y listo amigos, así es como pues pueden hacer las cajas. Espero que les haya gustado mucho el video y que realmente les haya ayudado. I follow you into the park, through the jungle, through the dark. Girl, I never loved one like